¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un programa muy especial. La Sierra del Divisor es un paraíso natural ubicado en un remoto y hermoso lugar de nuestra selva, entre los departamentos de Loreto y Ucayali. Y recientemente el Estado peruano, y con justa razón, lo ha declarado como Parque Nacional. ¿Qué es un parque nacional? Es un área natural protegida. Nosotros, en el año 2010, con Reportaje al Perú, fuimos el primer canal de televisión en llegar a ese lugar. Y hoy queremos compartir con ustedes esa experiencia en el Parque Nacional Sierra del Divisor. En el Perú existen 60 áreas naturales protegidas, la mayoría en la selva, en lugares lejanos y de los que a veces se tiene información solamente en cifras. Acompáñenos a conocer muy de cerca una de las más sorprendentes. Este será un viaje como nos gusta, muy lejos de celulares y donde verán algo de lo que aún falta por descubrir en el Perú. En el aeropuerto de Pucallpa hicimos las coordinaciones y listo, a volar. Estamos al sur de la región Loreto, cerca de la frontera con Brasil. Abajo nuestro está la Amazonía, gigante y verde. Pero vean cómo empieza a cambiar todo. Esos cerros que van apareciendo son una de las últimas zonas protegidas creadas por el Estado. Estamos sobrevolando la zona reservada Sierra del Divisor. Estamos volando sobre el cielo del departamento de Ucayali. Este increíble lugar es compartido por Ucayali y Loreto y tiene un tamaño mayor a la región Lambayeque. Imagínense el mundo que hay ahí dentro. Los siguientes días los pasaremos ahí. Nuestro punto de partida y último lugar con comodidades es la acogedora ciudad de Contamana. Vamos por el río Ucayali, afluente del Amazonas, rumbo norte. De nuevo la fascinación de dejarse llevar por las aguas. Unas 3 horas de viaje y llegamos a la comunidad nativa de Canchahuaya.
No hay recibimiento sin un buen masato, yuca fermentada y a veces con previa masticada. Salud y bienvenido. Este es un poblado sencillo, con unas 50 familias de nativos shipibos que están en la zona de amortiguamiento del área protegida. Con ellos y sus tambores vamos a conocer el paraíso que tienen detrás de sus casas, llamado Sierra del Divisor. En esta zona existen poblados que desean cuidar y utilizar el bosque en forma sostenible, sin depredarlo. Ellos piensan en sus hijos, en su futuro. Saben que la Amazonía es rica y muy frágil, y que bien cuidada tiene mucho para darles. ¿Tú cómo te llamas? Aldair. ¿Y tú? Edson. Ah, su nombre de futbolistas. ¿Y tú cómo te llamas? Killer. ¡Killer! Se llama Killer. Dicen que solo andaremos una hora para llegar al rincón más bonito de su comunidad, las aguas calientes. Pero primero hay que seguirles el paso. Vean qué sitio para lindo. Al fondo, el río Ucayali. Una vista así alegra a cualquiera. Pero vamos, hay más. Nata nos llevó a este lugar. Huele un poco a azufre y hace calor. Miren, creo que ya no hay duda de que estamos en el lugar que la gente de la comunidad le dice agua caliente, se nota, ¿no? Dice que tiene una temperatura más o menos de 95 a 96 grados. Agua que está a punto de hervir. ¡Paso, man! Unos pasos más y el agua caliente se convirtió en un cuadro. Por aquí nace una quebrada con aguas del subsuelo y se forman escenarios perfectos. Pero ojo, es agua muy caliente para bañarse. Seguimos andando y las cascadas de Canchaguaya se ponen más bonitas. Vamos, sigamos a los que saben. Acá hay que meterse al agua, pues no queda otra. ¿Con zapatos o sin zapatos? ¿Qué hacemos? El que quiere celeste, que le cueste. No dudamos que valdrá la pena. Además, sentir el mundo así es otra cosa. Ahora sí, aquí el agua ya no quema. Más bien tiene la temperatura ideal para relajar el cuerpo y el alma.
la fuerza de la naturaleza en un mágico lugar. ¿Cómo no ser feliz? Estos son las áreas protegidas, un encuentro armónico con el mundo. Ya descansados, vimos algo de lo que las mujeres de Canchahuaya hacen para tener ingresos extras. Todo lo que la selva tiene de sobra, convertido por sus manos en adornos que festejan la vida. Luzmeri me estaba contando de que acá todavía no hay mucho turismo, entonces ellos hacen estas cosas bonitas, pero no tienen a quién venderlas. ¿Qué hacen? Juntan bastantes trabajos de varias señoras acá, y una de ellas, sí, cada dos meses más o menos, ¿no? Sí. Se van a Iquitos, a Pucallpa, a ofrecer todo esto, ¿no? Y seguramente ustedes, cuando han viajado a estas ciudades grandes, las han visto ofreciendo en la calle. Sí, en la calle. Artesanías hermosas, y que podrían ser un buen negocio si existieran mejores vías de comunicación. Recuerden que son varios días en bote hasta Iquitos. Cuando vean a estas mujeres en la calle, no las evitemos, ayudémoslas. Están usando sabiamente los recursos del bosque. Démosle una mano. Ellas cuidan esa selva que nos da oxígeno y agua a todos. Ya volvemos. Continuamos en la selva de Loreto, en el área protegida Sierra del Divisor. Vean el mapa. Al sur está Pucallpa. Y siguiendo el río Ucayali, llegamos a Contamana. Esta es la zona reservada, de 1.500 hectáreas en la frontera con Brasil. Y nuestro viaje será por los pueblos vecinos a la reserva. El río Ucayali nos lleva ahora hacia el poblado de Suni. Ah, un detalle, al otro lado, Brasil también tiene una área protegida de similares características. Felizmente, esta es una selva poco impactada por el avance de la modernidad. Pero hay que tener cuidado, porque la industria del petróleo ya puso sus ojos aquí. Y además, la tala ilegal de madera quiere a como dé lugar meterse al bosque. Ahora entramos a un ramal del río. Todo se ve lindo. El cauce se estrecha y la selva parece querer abrazarnos. Esas plantas acuáticas casi no nos dejan pasar. Un rato más y llegamos a Suni. Wow.
Nos hemos levantado muy temprano. Hoy tenemos trabajo, un buen desayuno y ahora de nuevo al río. En el muelle todos están listos para ir a la laguna del pueblo, Sunicocha. Hoy nos vamos remando, el resto del grupo en Peque. Iremos tranquilos a la velocidad de los remos. Ya tenemos a la cocha al frente, pero empieza la historia de la huama. Estas plantas a veces son como una plaga. Cuando proliferan, atrapan a quien se les cruce. Solo hay que remar con fuerza y avanzar como sea. Ah, está cantando. Así más. Así pasa mejor el camino. Vamos, cantando, cantando. Listo, estamos en la laguna. Hermosa, tranquila y con unos colores como para verlos en HD. Vamos a pasear por ahí. Si bien los grandes ríos de la selva son hermosos, creo que las cochas o lagunas como en las que nos encontramos son muchas veces más interesantes. ¿Por qué? Porque todos los árboles están llenos de pájaros, de sonidos, de colores. El agua también. Hay delfines, hay una muy buena pesca. Y en general, estar aquí en un bote o en una canoa es extremadamente relajante. Esa paz y tranquilidad que a veces extrañamos en la ciudad. Es un paraíso. Los delfines rosados viven aquí y salen a vernos. Antiguas leyendas hablan de mujeres transformadas en peces y sirenas. Claro, aquí también hay pirañas, pero además en los árboles hay miles de aves silbando, cantando, trinando, volando y haciendo su vida feliz. ¿Saben que el 15% del territorio peruano son áreas protegidas? ¿Para qué? Entre otras cosas, para preservar la vida de ellos. Remamos toda la mañana y el calor era intenso. Nos olvidamos que para volver debíamos enfrentar otra vez a la huama. El problema ahora es serio. Las plantas se han apiñado tanto que avanzar es imposible. Los dos botes sufrieron y los motores del peque-peque prácticamente estaban de más. Manos, palos, remos, todo sirvió para abrirnos paso. Nos tomó 2 horas escapar de las garras de la huama. Listo, llegamos. Se acabó el viaje por el lago. Y tenemos acá algo más que encontramos en el camino. Un caracol, churro le dicen acá. Lo vamos a comer. En el pueblo, felizmente nos esperaba un almuerzo que nos sorprendió por lo variado y bien presentado de cada plato. Señores, hoy tenemos buffet de la selva. Provecho. ¿Está rico o no? Muy rico.
El poblado de Suni no es de nativos, ellos son colonos, gente que verdaderamente hace patria. Llegaron un día a donde no había nada e hicieron aquí su hogar. Otra vez nos vamos a caminar. Y seguro ustedes dirán, oye, la gente de Reportaje del Perú se mete a la selva y no tiene miedo de que les pique una serpiente. Bueno, miedo sí tenemos, pero lo que también tenemos siempre en las mochilas, si no les habíamos contado, es esto de acá. Suero antiofídico polivalente, que no es otra cosa que un antídoto que sirve para la mayoría de picaduras de serpientes que encontramos en el monte. Esto nos puede salvar la vida cuando estamos en estas largas caminatas en la selva. La gente de Suni nos lleva ahora a visitar su jungla, una selva donde vivían shipibos y aún hay nativos isconaguas en aislamiento voluntario. La Sierra del Divisor actualmente está como zona reservada, pero aún falta que las autoridades la categoricen como parque nacional, lo que aseguraría su protección total. A su vez, la gente de estos pueblos espera que las autoridades definan el ordenamiento legal de sus tierras, para que no vengan foráneos a explotar indiscriminadamente sus recursos, y para que sean ellos, más bien, los que manejen esta maravillosa selva, pensando en sus hijos y en las nuevas generaciones. Ya volvemos. Estamos de nuevo en la comunidad nativa de Canchahuaya, pero hoy nos vamos. Debemos levantar el campamento y alistarnos para este día feliz, donde no tendremos internet ni energía eléctrica. Lo bueno de estos viajes es que uno puede encontrarse con las cosas verdaderamente simples de la vida, como conseguir agua para bañarse en las mañanas. Vamos por el río Ucayali, que nos lleva a la tercera área protegida más grande del Perú. Un tesoro en cuanto a belleza y biodiversidad. Ahí está nuestro objetivo. No sabíamos que tendríamos un recibimiento así. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas. Hola, hola. Ahí estamos. Estamos en Canelos. Este es un pueblo diferente a Canchahuaya. Acá es un pueblo de mestizos, ¿no es cierto? No es de nativos. No, de mestizos. Mestizos. Y dice que tiene más de 100 años. Efectivamente. ¿Eh? 100 años. Nosotros vinimos para meternos al bosque, pero ellos insistieron en mostrarnos algo de lo bueno que tienen. De su arte y su cariño. Canelos es un pueblo que también quiere usar el bosque sin depredarlo, con equilibrio entre los requerimientos actuales del país y las necesidades futuras de su gente. Desarrollo que no maltrate al medio ambiente. Nuestro destino hoy son las montañas de la Sierra del Divisor. Llevamos bastante carga y la mejor idea que nos plantearon aquí fue irnos en tractor.
Vamos al bosque para conocer cataratas y manantiales de aguas termales que muy pocos han visto. El tractor, o cubota como le dicen, avanza, pero el camino no es fácil. No se nota, pero el calor nos hace hervir la cabeza. Imagínense esto cuando llueve. Internarnos en esta quebrada se está poniendo pesado. Tan linda que se ve la selva cuando uno viene en avión. Una alfombra verde, parejita, hermosa. Pero miren, avanzar solamente unos cuantos kilómetros, todo lo que cuesta. Pero esa es parte, pues, de la aventura, ¿no? Que tenemos en cada viaje. Nos espera todavía una montaña, nos quedan pocas horas, pero hay buen ánimo porque está divertido el viaje. Un par de horas y ya avistamos el Cerro Bartolo, donde pasaremos los siguientes días a merced de los zancudos. Y ahora, algunas decenas de muy serias vacas cebú se aparecieron para cortarnos el paso. Estamos en su territorio. ¿Nos van a dejar pasar o no? A ver, vamos a hacer un acto suicida, ¿ya? Uy, nos están rodeando, creo, por otro lado. Sean por allá, sean por allá. La cubota puede seguir. Llegamos al punto donde al fin podemos caminar. Y nuestros pies nos llevan a lo más espeso del bosque. Se viene algo bueno, pero una pausa. A pesar que los zapatos que tenemos, los zapatos de montaña, sirven para casi todo el Perú, nos acompañan siempre, hay momentos en la selva en que hay que ponerse botas de jeve, porque hay mucho barro, hay que meterse al agua y eso facilita el trabajo. Menos demoras, más práctico, y también son todo terreno. Estos van a descansar un rato, hasta que se seque. Ahora sí, rumbo al Cerro Bartolo. Media hora y llegamos a la quebrada donde estaba el grupo de avanzada. ¿Cómo se llama acá? Benignuy, la quebrada. ¿Quebrada? Benignuy. Benignuy. ¿Y nos vamos a ir para dónde ahora? Hacia el valle, la caída del lago. Aquí será nuestro primer campamento. Ojalá que ninguna serpiente u otorongo venga a visitarnos de noche. Carpas listas y empieza lo bueno. Estamos con amigos del pueblo de Canelos y gente de Pro Naturaleza, la ONG que ayuda a esta gente a ver su selva como una real opción de desarrollo. En toda la quebrada el agua es caliente. Esta reserva es un pedazo de selva con características muy especiales. Montañas totalmente aisladas de los Andes, una selva dentro de otra selva. ¿Han visto qué oscuro está todo esto? Pero no es que sea tan tarde, en realidad son las 3, sino que este bosque es bastante espeso, la vegetación es muy tupida, árboles grandes y simplemente tapan la luz del sol. Quizás en un claro veamos que todavía hay un día lindo allá afuera. Andar por la quebrada Benignuy no es fácil, y es que aquí nunca llega gente de fuera, así que prácticamente estamos haciendo el camino. Es una ruta con obstáculos y muchos insectos. Hay que pisar bien y estar atentos, porque la selva, cuando menos lo imaginas, te da un premio.
Llegamos. Esta es la caída de agua que origina la quebrada. Un sitio que parece de película. Pero, otra vez, es muy caliente para bañarnos. No se olviden, esta quebrada, hermosa quebrada, se llama Benignui, cerca al río Ucayali. En realidad, no tan cerca. Listo, aquí terminó la jornada. Listo, listo. Ya estamos en el campamento. Ha sido una caminata bastante larga. ¿Qué tal, Manu? Muy buena la caminata. Ah. Y mañana lo que espera, más agua en la quebrada Guaya, que está para el otro lado. Ahora nos espera la selva. ¿Y hay comida o no? ¿Sí? Ya. Qué reconfortante es llegar al campamento en estos casos y ver las carpas, los mosquiteros y ropa seca. Y lo mejor, con nuestra amiga Irma, que nos cocinó un no sé qué que sabía como los dioses. Después, con las últimas luces de la tarde, planeamos la ruta del día siguiente. Se veía dura, pero interesante. Dos. ¿La otra era tres? No, una hora. Una hora para la mañana, dos. Dos más uno. Sierra del Divisor, hasta mañana. ¿Recuerdan dónde estamos? Allí dentro, en la espesura de esa selva cerca a la frontera con Brasil. El campamento ya se puso en pie. Listo ya, otro día más acá en la selva, con los amigos de Ucayali, también con los amigos los mosquitos, el amigo calor. Ruta será por la poco explorada quebrada Guaya, un camino que bordeará la montaña rumbo a lo más intrincado del bosque. Isaac es nuestro guía, él está pendiente que pisemos donde debemos pisar. Esta es una selva difícil pero maravillosa y que puede ser una gran oportunidad para la gente que vive aquí. ¿Reconocen esto ustedes? Seguro algunos lo conocen como agua, pero esta es la semilla de... yarina. De la yarina, que es esta palmera. El marfil vegetal. Y, digamos, una de las ideas de ustedes, la ONG de Pro Naturaleza, con las poblaciones locales es, por ejemplo, ¿qué hacer con esto? Mira, la idea de nosotros es que la población aprenda a manejar recursos promisorios. ¿Qué es? Quiere decir, un recurso que tenga las posibilidades de estar en el bosque, con pocas actividades de manejo, sea rentable, ¿no? E impliquen muy pocas actividades para el poblador, uh-huh, para que verdaderamente lo haga. Con esto pueden hacer artesanías, todo tipo de artesanías. Actualmente hay mercados que tienen muy desarrollada la artesanía, pero que no tienen la semilla. Uh-huh. Entonces puedes venderlo como semilla o puedes desarrollar de acá a un tiempo, uh-huh, las capacidades para hacer artesanías, collares, dijes, aretes. Un par de horas y llegamos al fin al río. El calor nos estaba matando. La quebrada Guaya es perfecta. Bueno, casi perfecta. Otra vez el agua está muy caliente.
Aquí las plantas se han adaptado muy bien a su temperatura, al azufre, al vapor y a su humedad. ¿Ustedes saben más o menos cuál es la temperatura que hay en la Amazonía? 35, 38 grados. Ahora aquí, en la quebrada Guayas, donde hay aguas termales muy calientes, la sensación térmica fácil pasa a los 45 grados o mucho más, mucho, mucho calor. Pero esto es lo que nos gusta. Qué lugar para maravilloso. Y aún hay más. ¿Saben para qué el Estado crea áreas protegidas? No solo por la flora y fauna, no solo para preservar la cultura local, sino por el invalorable papel a favor del medio ambiente que cumplen estos bosques. De aquí sale agua para muchos ríos, y aquí nace aire puro, que al final todos respiramos. ¡Uy, peligro! La selva ya nos bautizó. ¿Qué pasó? Uno de los pequeños accidentes de caminar por el monte. Una picadura de Izula. Allí. Que como bien saben y la conocen, es la hormiga de 24 horas, ¿no? La que duele por lo menos 24 horas. Hasta mañana te va a doler. Así es. Ay, ay, mejor ay. Que pasando el tiempo un poquito más, un poquito No hay nada que hacer más que dejar que pase. Dejar que pase nomás. Y para alérgicos como yo, tomar su antihistamínico, nada más. Sigue, sigue con los bueno. Así es la Amazonía, dura pero gratificante. Así como hostiga al límite, también premia. Vean este lugar. Y sí es de agua fría. Imagínense ustedes acá, imaginen cuánto pagarían los extranjeros por gozar este paraíso. El turismo tiene que ser nuestra mejor industria. Y nuevamente nos ponemos las botas, lo mejor para andar por estas quebradas. Y seguimos buscando más, por el agua, sobre troncos, siempre atentos. No hay minuto ajeno de sorpresas. Estamos andando en territorios de animales de monte, que seguramente ellos nos están mirando. Es difícil encontrarlos en realidad, pero aquí tenemos una huella de majás. ¿Ven? Con sus garras. Otra acá, otra acá. Que se ha ido por ahí. Miren. Sí. Majás. Y seguimos río arriba, acercándonos al Cerro Bartolo, en la Sierra del Divisor. Quizás a esta hora en Lima estaría esperando que cambie el semáforo de Javier Prado. ¡Qué ducha española! ¡Qué jacuzzi! ¡Qué pagar la cuota del club! Este es el club que se llama Naturaleza. ¡Qué rico! ¡Mire, mire, mire! Y aunque en la televisión la selva se ve linda, les cuento que hay miles de mosquitos, espinas en cuantas ramas se toca, engañosos frutos venenosos, troncos a punto de caer, barro, pantanos, serpientes, bastantes arañas y mucho calor. Todo esto además de la presencia del maligno Tunchi, o el duende de la selva. Estuve fumando porque acabo de escuchar unos golpes en la aleta, que esto supuestamente anticipa, da a conocer la presencia de...
este diablito del monte. Él hace notar su presencia al notar personas extrañas, entonces que están invadiendo el lugar. Y entonces él, si encuentra una persona sola, se aparece y lo conduce por un mal lugar. O puede ser un animal, un ave, y empieza a volar y te distrae. Cuando te das cuenta, estás desubicado, ya no sabes tu ubicación, entonces tiendes a perderte, te desvías totalmente. Con un buen mapacho, el diablo no se acercará. Vamos. Estamos cerca del final del recorrido. Falta poco para llegar a la encañada del Cerro Bartolo, pero parece que el bosque no quiere que pasemos. Ya es algo tarde y la espesura de la selva por ratos casi nos deja sin luz. Llegamos a una angosta quebrada que nos lleva a donde se origina el río de aguas calientes, casi el corazón de esta parte de la reserva, pero la cosa no es fácil. Poco de ganas logramos pasar y al fin llegamos. Por fin llegamos al punto. ¿O verás? Un farallón. Ese canal es donde puedes escuchar tus latidos. Es tan estrecho que puedes escuchar tus latidos del corazón y una caída de agua para terminar. ¿Qué más se puede pedir aquí? Un sitio sobrecogedor. Un húmedo tajo donde nace el río, donde hay cuevas enormes, farallones de roca y la gran grieta donde dicen está el corazón de la montaña. A ver, vamos. Estrechas estas paredes, justo como lo decía Jorge. Tan angosto que si hace silencio puedes escuchar los latidos de tu corazón. Nos dimos el gusto de movernos en lo más profundo de esta selva. Por hoy es suficiente. Además está oscuro. Es hora de volver al campamento y de allí al pueblo. Al día siguiente, con la gente de Canelos, olvidamos nuestras penurias. Las señoras Melita, Lucy, Wilma y Estela nos hicieron recordar que la selva también puede embrujarte con sus sabores. Asadillo de picuro, doncella frita con yuca, hinchicapi de gallina, juane, zúngaro con yuca y un reconfortante masato. Ese día todos comimos como para volver al monte. La Sierra del Divisor y su 1,5 millones de hectáreas aún es un lugar poco conocido, y quizás sea mejor así. De esta manera ha conservado sus recursos casi intactos y sus tradiciones.
Pero también es necesario que hoy se integre al país, que su gente tenga acceso al desarrollo, pero con sabiduría, con responsabilidad de las autoridades. Pronto será declarada Parque Nacional. ¡Qué bueno! Y es que antes se trataba a la selva como si fuera una gran chacra. Hoy sabemos que la Amazonía es nuestro gran tesoro. ¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos... Ya, está bien.